Buenos días. Es un placer y un honor para mí el poder dirigiros estas palabras en la finalización del programa de formación que habéis recibido. Quiero felicitaros por dos cosas. Por uno, por haber terminado el programa y segundo, sobre todo, por el interés de aprender. La formación cada vez es más importante en la vida personal y profesional de las personas y cada vez lo va a ser más aún. Por mi parte, y la experiencia que he pasado con la impartición del curso de valoración multicriterio, deciros que quedé muy satisfecho, muy satisfecho de los resultados, muy satisfecho del interés que habéis demostrado en el mismo, con la resolución de ejercicios, con las preguntas que he realizado. Realmente me sentí muy a gusto impartiendo este curso. Nada más, felicitaros por la finalización y desearos mucha suerte. Buenos días. Buenos días. Me gustaría aprovechar esta ocasión, en primer lugar, para agradecer a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y a todos los profesionales que la integran, la oportunidad que me brindan, a mí en este caso, de poder participar de manera virtual en este evento de graduación. En representación de la Universidad Politécnica de Valencia, quiero agradecer, asimismo, el compromiso que esta entidad viene desarrollando con la formación continua de los evaluadores y el excelente trato que durante todos estos años ha mantenido tanto con el claustro de profesores como también con la propia universidad. Por supuesto, y como tampoco puede ser de otra manera, quiero felicitar de manera muy destacada a todos los profesionales que hoy se gradúan del Diploma de Especialización en Métodos y Técnicas de Valoración y en el Máster en Métodos y Técnicas de Valoración Multicriterio. Creo que es obligado poner de manifiesto el esfuerzo personal y profesional que para todos ellos ha supuesto poder asistir a las clases presenciales durante este tiempo, el espíritu siempre curioso y abierto y las ganas de incorporar nuevas herramientas a su quehacer profesional en el ámbito de la evaluación. Por todo ello, merecen nuestra más entusiasta felicitación y el reconocimiento que, como nos consta, han empezado a recibir en diferentes foros académicos y profesionales donde han presentado trabajos inspirados en los conocimientos adquiridos durante esta etapa. Les animo, junto al resto de profesores del máster, a que sigan apostando por las nuevas metodologías que día a día ganan peso en nuestro sector, a que empleen dichos métodos adquiridos con el resto de colegas en la profesión y que los extiendan de la mejor manera posible entre todos ellos. Les deseamos a todos el mejor y mayor de los éxitos en la práctica evaluatoria y les envío, en mi nombre propio, pero también en el del resto de mis compañeros, un fuerte abrazo desde la Universidad Politécnica de Valencia.